Sevilla. Empezamos una nueva aventura en Ilusiónate por el Mundo. Nos vamos a Marruecos. A Feir. A Feir, de fútbol. Bueno, vamos a hacer una ruta con un amigo nuestro que es guía allí en Marruecos. Y esa ruta empieza por Feir y termina por Marrakech. Todos los detalles del viaje lo vais a ver. Y sobre todo, lo más importante de todo el viaje es que dormimos en el desierto una noche. Así que, ¿estáis preparados? Pues vamos a la aventura. ¡Hemos llegado! Estamos en Marruecos, ya estamos en Feir. Primera parada del recorrido. La estoy aquí cogido porque tenemos una calle de cerveza. Esta es la caja con la cerveza fresquita para los usar. ¿Cuántos habitantes tiene Feir? Qué grande, ¿no? Sí, aquí hay pocas ciudades. Tange tiene más de 1000. Claro, Marrakech tiene 1,5 millones. ¿Tú con el Carrefour? Está dicho el Carrefour, el centro comercial. A dos. A Troyes, la Toussaint, la Toussaint Rompois, a dos. Esto es lo que quieres llevar a tu guía. Sí, ya, no, da cuenta. Es muy habitual que se ofrezca a llevarte a tu alojamiento a cambio de algunos días. Bonito, ¿eh? La arquitectura aquí es muy bonita. Petit taxi. Aquí en los taxis que te montas tú y montan a 7 más. Sí, los petit taxis son colectivos también. ¿Eh? Va pasando y va recogiendo gente en la misma ruta. Ya hemos tomado el té con unos pastelitos. ¿Qué es? Mueble tallado, se ve en mucha oscuridad, pero. El estuco por todos lados. El estuco por todas las paredes. Calefacción. Una lamparita. Bueno. Y el cuarto. Qué bonito, ¿eh? Qué precioso, las toallitas y todo. ¿Te gusta, Gonzalo? ¿Te gusta? Está chulísimo. Me queda yo toda la noche. Al salir de Riyadh se nos acopló un marroquí que quería acompañarnos hasta el coche. ¿Eh? ¿Y las dos? No, la da. La da 5 dirhams. ¿5 la da? Es que lo que pasa que no, es que me están viendo 2 euros. Digo, ¿por qué te voy a dar 2 euros? Claro, ellos lo que quieren es euros porque ganan más. Se lo he explicado, digo, mira, si yo no conozco un sitio, le digo, llévame. Y te pago, pero si yo soy el pago. Mira la muralla china. La muralla china. Y es la que vimos ayer. La muralla de Fez no es una muralla. ¿Son qué? Muchas murallas. Porque van creciendo la ciudad y van haciendo murallas nuevas. O sea, hay murallas dentro de la muralla. Ah, vale. Hay una zona que está amurallada y luego se hacía otra muralla. Esa puerta que está delante es la típica puerta árabe. Estamos aquí en las tumbas meriníes, acabamos
acabamos de llegar, ya hemos soltado las cosas en el Riad, muy bonito, precioso. Queríamos ver anochecer, pero claro, es que se nos ha hecho tarde. Solo luego no pueden arrancar a volar. Son vampiros. No, son mestizos. Entonces duermen colgados. Aquí acaba el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así, dale un me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal. Te espero la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Chao!